Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asteroid M Podcast Otra semana más, aquí con todo el equipo listo para arrancar un, un programa dedicado, bueno, como ya se habrán enterado A la gran, gran serie animada de los 90, pilar de... se podría decir de las producciones de Marvel y de Fox Kids Como ya lo vimos en el, en el episodio especial que hicimos al respecto Que ya hablamos obviamente de esto porque es una de las series más importantes de... De esa cadena durante esos años, la, la serie de X-Men eh, es, para mí es muy especial, pero para mis compañeros también, por ser uno de los, eh, a ver, ser uno de los referentes a la hora de, eh, de hacer un traslado o una adaptación de una obra original en el cómic al formato televisivo, más allá de que estuviera eh, orientada a, al público infantil o inf al público juvenil y con sus correspondientes digamos, precauciones a la hora de, eh, de, de mostrar determinado contenido, sigue siendo una obra muy fiel, muy disfrutable al día de hoy de todas las adaptaciones que se han hecho eh, del cómic. La, la serie animada de los 90 sigue siendo, eh, y lo va a ser siempre, el, el mejor referente eh, para conocer a, a estos personajes. Así que, bueno, además de eso, como siempre, tenemos nuestras secciones de cómic de videojuegos de manga de la mano de... De, de los informes de, 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 lo, de los participantes del equipo aquí listo. Así que empezamos con los saluditos. Arrancamos con el señor Guillermo, Guillermo Villa Real. Guille, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Fer, Mati, a la gente? Un programa muy, pero muy eh, especial. Espero que no pase el churrero. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, 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 qué tenemos este, esta, esta oportunidad. Y por el otro lado, como siempre, al gran, el gran Matías Matías Rodríguez. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo andás, Fer? ¿Guillo, gente? Sí, acá con, con, con ganas de charlar un ratito sobre la patrulla X. La patrulla X, así como se lo conoció por la península ibérica. Muy bien señores, ponemos un poquitito de música y arrancamos. Muy bien, damas y caballeros, ya estamos, ya estamos. Empezamos nada más el programa. Eh, esta semana le toca eh, toca la sección de manga y anime de la mano del señor del señor Rodríguez. Eh, así que adelante, señor, todo suyo este inicio de programa. Bueno, eh, como dije en, su, en el principio de esta temporada, iba a hablar de, de las eh, del estudio Ghibli o G sí, Ghibli. Eh, en este caso traigo El castillo vagabundo. Si bien es una película, tiene unos añitos, la verdad que es, es muy recomendable. Está basada en un libro de una autora británica. ¿sí? La autora lo, lo escribió en, en 1986, hizo la primera parte. Esta trata de la segunda parte, que se publicó más o menos por los 90, por ahí más o menos. Entonces, bueno, eh, a, a John, a, eh, Miyazaki. Toma ese, ese, este, este segundo libro bueno, Y hace la parte de la, la, la película La escribe y la, la dirige eh, Bueno, trata De un castillo ambulante Como el título dice Pero eh, Tiene unos condimentos De la, de la típica Novela juvenil ¿sí? Tiene una, una chica, tiene un brujo Tiene un príncipe dando vuelta Un reino, unas guerras Esa entonces bueno, para ponernos bueno, la historia como, como sería eh, so eh, Sophie, que es la protagonista eh, conoce a Holt eh, por un por un pasillito ahí digamos de la ciudad que ya está dando vuelta eh, este Houle eh, es un gran mago que la salva de unos unos bichitos que le están persiguiendo bueno, resulta ser que eh, esos bichos eran parte de una persecución, o sea, parte de de una bruja que quería a este mago, a Howl, eh, para comerle el, el corazón, así, directo. Eh, tenía ese, ese fetiche de, 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 de comer corazones. No lo, no lo literal, sino lo. Y sí, mucho sano, bueno. Entonces, eh, resulta ser que, bueno, eh, logran escapar, la chica llega a la casa, bueno, de todo modo. Entonces, bueno. Eh, después, eh, cuando ya termina, porque ella también tiene un negocio familiar, vende, vende sombreros, eh, un negocio de, de muchos años, eh, logra cerrar, o sea, estando en la casa de ella, cierra el, el, el negocio y aparece esta bruja con esos bichitos dando vueltas, que son como una especie así de hombres de lodo. Eh, eh, entonces, eh, en, en, con especie de venganza por esa persecución fallida. Que apareció el mago y la salvó a ella, le hace un hechizo y la convierte en anciana a esta chica, a Sophie, y le dice que no le tiene que decir a nadie de él, eh, ese hechizo. Entonces eh, se despierta el otro día, obviamente vieja, y tiene que tratar de salir de la casa y ir en busca de este mago que la, que la salvó en su momento, que es Howl, para ver si puede revertir el hechizo de ella. Y ahí empieza más o menos la historia de, eh, de tratar de, de buscar este, este hole y llega a, un, a una montaña. En esa montaña está el castillo dando vuelta eh, que la invita a entrar. Y bueno, en ese castillo van apareciendo diferentes personajes que hacen a que, a que esté más agradable el, 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 el transitar en, el, en, en, en esa especie de castillo vagabundo hasta ella encontrar su propia cura para ir al la cura para ella y la cura también para el príncipe, o para el, perdón, para el, el mago que está ahí dando vuelta y el castillo. Entonces, a medida que va pasando la, 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 la película, eh, van, van apareciendo diferentes personajes como una especie así de, de espantapájaro. En la casa vive el, el, el que es el, el discípulo del, del mago, que es un niño, un chico joven. Eh, entonces, bueno, eh, es más o menos la historia, es, es esa. Lo bueno que tiene la, la película que a mí me encantó en su momento es, es la banda sonora. ¿sí? La banda sonora, la, la fotografía también, los colores que usa, o sea, es, es, es muy entretenida verla. Eh, la verdad que yo cuando la vi en su momento, hace muchos años atrás, me quedó la imagen y la volví a ver hace poquito para, para esto. Y la verdad que el, el, la escenografía, o sea... El, los pueblos, porque también tiene la, la particularidad de que el mago tiene ahí en, en, la, en, la, en la especie así de castillo vagabundo tiene eh, una puerta que va mutando a diferentes lugares eh, estratégicos del, del mago este y, no sé, ponele en, en, una, en una especie de transporta a una ciudad eh, cerca del mar, en otra una, una ciudad cerca de la montaña en otra en una especie así de jardín mágico, y bueno. Eh, por eso digo que tiene, hay, hay, por ejemplo, la parte del pueblo este que ella que está cerca del mar recuerda mucho a lo que es eh, eh, no sé, me sale a sí, decir Inglaterra, un poco ahí, me, medio como esos paisajes así medios eh, de, de esa onda, digamos, sí, porque si bien la, la película es eh, del año 2004. Está ambientada más o menos a la década del 60, 50, uh -huh. que están los tranvías, está esa maquinaria ahí dando vuelta. Sí, sí, y digamos... Un... Eh, sí. Eh, más o menos en el, 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 el auge de la, de la revolución industrial, digamos. Claro, sí, algo así sería, sí, sí, por ahí más o menos. Primera mitad un... del siglo, la, la mitad del siglo XX, sí, eh. claro. Claro, Steam sí. Y tiene una, una vuelta de tuerca, digamos, porque... No son eh, objetos tradicionales, sino que tienen, que, no sé, por ejemplo, tienen unas máquinas voladoras que parecen como si fuesen mosquitos. Claro, lo que dice, eh, Ish, lo que, lo que dice Ish, el, el género steampunk. Claro, sí, Steampunk. Claro, sí, pero bueno, hay gente que observa steampunk y a lo mejor te quedan mirando, ¿eh? Y, bueno, sí, sí, el género es así. Eh, está bueno eso porque también le da una especie de, así de, digamos, de, de atmósfera media mágica y bueno. Por eso tengo que es entretenida la película de ver. Y eh, la banda sonora es, eh, es, ex es excelente, digamos. ¿sí? Uh -huh. eh, sí, digamos, bueno, lo, lo, lo que sí, después lo, lo que trata el tema también es que justo salió a. Eh, cuando fue la guerra de Irak, el contexto histórico que tiene la película es que cuando fue el, el tema de la guerra de Irak, Miyazaki. Eh, totalmente en contra de las guerras eh, trata, de sacar, o sea, trata de sacar una película que es que habla en contra de la guerra porque si bien la película cuenta la historia de los personajes esto también se va, se va situando va una especie así de guerra entre dos reinos entonces él eh, Miyazaki trata de, de, de contar digamos sí. de decir que eh, está en contra de las guerras sí, sí. Y, o sea como como, como pacifista bueno de esa, eh, lo, de ese y da ese mensaje y lo, lo plasma acá en la, en, en la película. Eh, por eso tiene, tiene do, como dos focos diferentes, lo que uh -huh. es la historia de los personajes y la guerra en sí también. Tiene ahí sí, sí, un, un, un trasfondo. Las tramas y las subtramas que, que, o el trasfondo, digamos, que sí, sí, que, puede tener. Que, va, que va llevando eso. Uh -huh. Por eso eh, la película es por eso es, es excelente para mirar, para el que le guste la animación ya sea japonesa o oriental eh, occidental, lo que sea. No, bueno, en general, es, sí. eh, en general, sí, sí, sí. Está, está muy buena para, para mirar. Por eso la traigo ahora para recomendar. Sí, sí, yo no la vi. Yo no la sí. vi. Sí. No vi. Sé que tiene una, una excelente crítica y es una película de animación. Sí. No la vi yo, ¿eh? Pero, pero sé que está siempre entre las películas que siempre están súper recomendadas, de no solo del, del anime o de la animación en general. Eh, sino de, 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 de este estudio, ¿no? Sí. Y fueron las primeras que, o sea, por, por el año más o menos que 2004, que empezó a, a mezclar el, el, la animación esa tradicional, pint, con fondos pintados a mano, colores uh -huh. pasteles, eh, y la, la animación, digamos, a mano, con lo que es la animación de, eh, computarizada, la de SGI. Sí, sí, claro. O sea, hay, hay, hay un mix ahí que hace que... Que, que sea hay un, hay un equilibrio digamos sí, sí, los por primeros, eso también está buena los primeros sí los primeros años de, de, del 2000 sí ya se empezaba a incorpor, se empezaba a incorporar más tímidamente pero se empezaba, se empezaba a usar bastante por suerte al día de hoy eh, si bien es un poquito más eh, está muchísimo un poquito más presente sigue sin uh -huh. por suerte sigue sin, sin reemplazar completamente cuando la película es, está hecha de, de manera tradicional, ¿no? Se ayuda con eso, pero no, sí. no lo reemplaza completamente. Por suerte. Sí, aparte. Eh... Justo, sí. Guille. Yo te iba a decir, sí. Mati, que, que justo había visto una peli ahí en la plataforma de, de la N que sí. se llama Mortal, Mortal Engine que, uh -huh. que se chorearon casi todo, de El Castillo Ambulante. Ah, bueno, puede ser. No, no, no la he visto. Igual, es como la, eh, la misma temática, digamos. Sí, igual el Castillo Ambulante es, eh, es una animación de un libro escrito eh, por una autora británica, digamos. También puede, si quiere le puede ser los derechos o no. No, no, pero creo que eh, Guilla se refiere a otra es, cosa. Es más. Sí, 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 es, es más actual, digamos. Ah. La, la peli. Uh, eh a lo que es el castillo eh, ambulante, pero la temática es muy similar porque es como una especie, de, eh, bueno, hay fortalezas así que se trasladan y sí, sí. demasiado bueno, de desarrollo. Este demasiado homenaje, seguramente. Demasiado homenaje. Sí. Sí. Exactamente. La tendría que ver, a ver qué, qué onda. Sí, creo que yo sé homenaje Creo que sé cuál. Me sí, cual es... Me parece que es, parece que es, eh, es más tirando apocalíptica, es el apocalíptica que... o posapocalíptica <laughs> pero por ahí va. Mortal Engine. es el nombre? Mortal Engine, ¿no? Sí. Mortal Engine. Así que bueno. Sí, a buscar a ver qué onda. Bueno, eh, esa es mi recomendación, Muy digamos, para, para esta semana. Bien. ¿Te quedan eh, más producciones del estudio Gimli o esta era la última, Mati? No, alguna... me queda una más. Te queda una más para revisar para la semana que viene. Perfecto. Sí, estoy dudando, estoy digamos, porque eh, ya, ya repasé. Una de Miyazaki, uh -huh. una de. El, el socio de Takajata. Sí. Y estoy, estoy pensando, digamos, si traigo otra más de Takajata o pues, pues estoy viendo, digamos, para recomendar eh, para la gente, para que, el que le gusta la animación, Bien. por lo menos que mire cuatro, digamos, fundamentales del estudio. Perfecto. Bueno, ahí está la, la recomendación de, de Mati, eh, en este caso de anime, de la, de la semana. Eh, derivado de una novela más que de un, en, en lugar de, de un manga, pero bueno, eh, por, por este estudio súper, súper, súper reconocido. Eh, y bueno, pasamos a mi sección ya. Eh, hoy yo les voy a hablar de un juego que para, que para mí está, como lo dije en su momento cuando hice la, la recomendación de The Evil Within, está entre los mejores survival horror que se hicieron. Eh, en los últimos años, con mucha diferencia. En este caso, basado en una propiedad intelectual súper conocida, no, es, no, no era un IP nueva como lo fue The Evil Within. Eh, y hoy les voy a hablar de Alien Isolation, que es un, es un videojuego del año 2014, eh, distribuido eh, por Sega y desarrollado por el, por el, el equipo de The Created Assembly. Eh, para distintas plataformas, eh, ese, este fue también uno de los casos. Al, eh, pasa que Alien Isolation y The Evil Within salieron muy muy cerquita uno del otro. Salieron el mismo año. Eh, así que bueno, fueron títulos intergeneracionales. Porque eh, fue en el ya en el, en el traspaso. En el, en el traspaso de la, de, la gener, de la saliente generación de Xbox 360 y PlayStation 3. A la nueva de PlayStation 4 y eh, Xbox One. Así que es un juego que está disponible, obviamente, para estas dos consolas, de, para estas dos generaciones, 360 y One y PlayStation 3 y 4. Y obviamente también para PC. Eh, pero bueno, a ver, eh, es, es una película de la franquicia Alien. Es un survival. Eh, horror más survival que horror se puede decir porque si bien alguien se puede eh, englobar dentro de la de, de un género o de un subgénero del terror espacial o del terror de ciencia ficción hoy por hoy al alien lo tenemos más que visto así que mucho miedo que digamos no no, no causa digamos no es un no es un IP una, una, una que digamos este, pueda estar tan asociada al terror más así como más al suspenso y a la ciencia ficción eh, espacial no eh, Alien Isolation tiene una mecánica de juego relativamente simple eh, tiene un planteamiento que se mantiene casi todo el juego eh, en los que bueno tenemos que básicamente sobrevivir como todo un survival tenemos eh, a lo largo del juego distinta. Eh, distintas situaciones que nos van digamos obligando a gestionar eh, todo lo que tiene que ver con nuestro inventario y con, con, con los ítems y cosas que vamos recolectando ya sea para ítems eh, de curación eh, armamento munición y todo lo necesario para poder sobrevivir a la aventura al final en, es, en ese caso se mantiene eh, se mantiene bastante normal, digamos, para, para, para este género. Eh, lo que sí tiene muchísimo, y ahora voy a explicar por qué, eh, tiene muchísimo componente de sigilo. Es un juego en el que básicamente la mejor idea es optar por el sigilo que por la confrontación directa. Eh, ahora voy a explicar un poquito de las mecánicas, pero cuento así muy rápido eh, lo que tiene que ver con, con su parte argumental. Eh, Alien Isolation transcurriría, eh, la historia digamos de, de Alien Isolation transcurre entre el final de la primera película de Alien, la de Ridley Scott, la del 79, y antes de la segunda, The Aliens, de Aliens, de James Cameron. Eh, el, lo que sucede es que en este caso vamos a encarnar a una chica que se llama Amanda Ripley, que es nada más y nada menos que la hija de... De Ellen Ripley, porque si bien en la película se lo menciona. No recuerdo si en la primera o en la segunda. Creo que en la segunda se menciona que eh, Ellen Ripley. Eh, no, sí, bien digo. En la segunda tiene una hija. De hecho, sí, hay, en la segunda. de hecho, hay una. Hay una escena que no fue parte del corte original, ahora me estoy acordando. Sino fue sacado de. En, luego en un Director Cut que se agregaba una escena donde eh, Ripley, por una situación en particular, eh, eh, tenía o obtenía información sobre su hija. Bueno, la cuestión es que eh, durante el periodo en el que termina la primera película y empieza la segunda, Ellen Ripley está desaparecida. Eh, en este caso, la hija ya es mayor, es una ingeniera eh, que trabaja haciendo mantenimiento para la compañía Weyland Yutani, eh, hasta que un día, digamos, llega un, un empleado de la compañía, que en este caso es un, es un sintético, de los típicos sintéticos de la, de la saga Alien. Que le informa eh, de que en una nave comercial eh, que no es propiedad de la compañía, sino de la compañía, eh, digamos, eh, en este caso sería la competencia, eh, pero que es básicamente un, un modelo casi idéntico a la nave comercial Nostromo, la nave donde estaba su madre, donde, bueno, donde se supo que era el último paradero de su madre. Eh, y con ese gancho convence a, a Amanda Ripley para acompañarlos en una misión de reconocimiento porque esta nave comercial, que en vez de llamarse Nostromo eh, por ser el mismo modelo, ¿no? eh, se llama eh, la Estación Espacial Sebastopol, pero es básicamente lo mismo, eh, en una misión eh, a, a la Sebastopol, que es lo que la compañía quiere tiene, tiene intenciones de realizar porque han perdido comunicación con, con la nave y con, y con la gente que, que trabaja ahí, eh, les ha llegado la información que aparte de eso, el registro de la nave comercial Nostromo, o sea, lo que más o menos vendría a ser la caja negra de la Nostromo, eh, por algún motivo se encuentra dentro de, de la estación Sebastopol. Así que, además de ser una, una, una misión, digamos, de, 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 de reconocimiento o de exploración, por la pérdida de contacto con la Sebastopol, el interés obviamente comercial de, de recuperar parte eh, de lo que sería el registro de vuelo de la nave Nostromo y que a Ripley le interesaría porque es una pista más que le podría ayudar a dar con el paradero de su madre que para ese entonces y entre el transcurso, como dije, de la primera y segunda película, se encuentra con paradero desconocido, ¿no? Así que bueno, eh, encaramos la misión con este con este androide de, de la compañía Weyland-Yutani más un representante legal. Eh, la misma Ripley y una nave que digamos es la que la llevaría hasta, hasta, hasta la plataforma de, para, abordar la, eh, para abordar la nave, que es eh, para abordar la estación, eh, que está comandado por, por su capitana y un, y, un ayudante, y un ayudante técnico. Al llegar a la Sebastopol nos encontramos con que, si bien es verdad que no se ha perdido contacto con la tripulación, nos encontramos que hay, hay un completo caos. Alrededor de, de, de la estación, prácticamente pareciera encontrarse abandonada. Toda su tripulación no se entiende dónde está, si está perdida. De a poco vamos descubriendo que la tripulación está segregada en pequeños grupos eh, y atrincherada de alguna manera. Incluso el mismo comando que se encarga de la seguridad está atrincherado en la nave porque eh, eh, una criatura eh, lo, se introdujo en la nave y prácticamente. Eh, Empezó a diezmar a, a toda la tripulación. Que no es nada más y nada menos. Esto no es spoiler porque está en el trailer. Eh, que no es nada más y nada menos que un, un xenomorfo. Un alien Cómo llegó ahí y todo lo que tiene que ver eh, con, el, con el origen de, de, de esta criatura y lo que, ocurrió, lo que ocurre en la, en la estación Sebastopol. Obviamente lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos jugando. Y, a, y al final, digamos, se devela cómo fue todo el tema de la trama. Eh. Eso vendría a ser básicamente la, la premisa argumental. Y para decir, comentar alguna cosita más eh, de lo que tiene que ver con el tema jugable y de, de por qué yo les mencionaba que si bien es un, un Survival Horror en el cual contamos con distintos tipos de, de, de armamento para ir haciendo frente a, a las amenazas que hay en la nave, porque las amenazas dentro de la Sebastopol no solamente eh, es la criatura en sí, Sino eh, los seres humanos que están, que están ahí completamente aterrorizados y, y, y a la defensiva se han vuelto muy agresivos, muy eh, por cuestiones de supervivencia, obviamente, y representan un peligro para cualquier intruso. Y a su vez, tenemos que lidiar también con un modelo de androides que no son los de Wayland Yutani, son los de su compañía rival. Eh, los, los androides amigos, que se llaman así, y que vendrían a ser como una especie de modelo un poco más económico, si se quiere, con una tecnología no tan de punta como los que posee Weyland Yutani, pero siguen siendo androides. Eh, bueno, ese es uno, de, son dos de los tipos de amenaza independientemente también de la criatura. La criatura que está todo el tiempo dando vuelta y que eh, tiene la particularidad de que es, eh, que tiene una inteligencia artificial súper desarrollada. Eh, y que nos va a perseguir a lo largo de todo el juego. Hay que moverse con sigilo la mayor parte del tiempo porque el alien, al estar cerca, generalmente escucha. Escucha si hay disparos, escucha si uno corre, escucha si hay algún tipo de disturbio, explosiones, lo que sea. Eso rápidamente atrae la atención y cuando el alien se presenta ante nosotros, que nos descubre, no hay prácticamente manera de defenderse. Las armas no le hacen nada. Y un encontronazo con esta criatura básicamente es la muerte directa. Eh, la única que nos queda es huir o escondernos. A lo largo del juego hay una o dos armas que sirven para repeler a la criatura, pero no para matarla. Básicamente lo que hay que hacer es huir de la criatura todo el tiempo para poder escapar eh, al final de la Sebastopol. Porque al principio cuando guardamos las naves se surge un problema que nos deja un poco varados. Dentro de, de, de. la nave, y la, y, y la idea es, más allá de que Ripley tiene sus motivaciones para descubrir qué es lo que ocurrió con su madre, eh, también se, se torna en una lucha por la sobrevivencia y por escapar de, de la Sebastopol y de la. de los androides, de los, de los sobrevivientes y de la misma criatura que no, que no da tregua. Así que bueno, eh, para ir cerrando. Básicamente Alien Isolation es, como digo, una de las mejores aventuras de supervivencia, uno de los mejores survival horror que se hicieron en, en, en los últimos años. Es una aventura que es súper completa por todo, por su planteamiento, por sus mecánicas jugables, eh, por, el, por, por su diversión, más allá por sus sustos, o sea, por todo lo agobiante que tiene eh, la obra a la hora de, de, de meternos en este tipo de, en este tipo de, de jugabilidad. Y un detalle... Para los que son fanáticos de, de, de las películas o del universo alien en sí, el equipo de Creative Assembly trabajó obviamente con todo el material que le cedió les la 20th Century Fox de las producciones cinematográficas y es un calco absoluto, prácticamente en cualquier detalle que miremos de todo lo que tiene que ver con la iconografía clásica de la película. Eh, me refiero a lo que tiene que ver con. Eh, con los escenarios, con los detalles de sonido, de ambiente, todo tal cual como vemos en la primera y segunda película, está representado al milímetro, al detalle en cada centímetro de, de sus escenarios. Es impresionante. Impresionante el mismo que le han puesto para recrear una obra que básicamente es la película. Vamos a encontrar lugares que son calcados de, la de las películas y los vamos a reconocer enseguida. Desde las, de las de cabinas de mando de las naves hasta los pasillos, eh, los elementos, no sé, las, las computadoras o, o los ordenadores de, de la ciencia ficción clásica de, de los años 80. Eh, que es todo ese sistema de pantallas monocromas o, o de interruptores analógicos, bueno, todo eso está recreado al detalle de una manera excelente, creo que es uno de los mejores apartados eh, que tiene el juego, independientemente del resto que gráficamente está excelentemente bien, era un título puntero para de, de nueva generación para ese momento y lo sigue siendo para, al día de hoy, así que bueno, una, un, cualquier amante de la saga de Alien, de las películas de Alien, y de, los, eh, y de los videojuegos, eh, si bien ALIEN ha tenido buenos videojuegos, este básicamente, y a mi entender, hoy por hoy, sigue siendo el mejor exponente eh, de todo lo que, de lo que tiene que ver eh, con, con su universo y su traslado eh, a la hora de llevarlo al mundo de los videojuegos. Y aparte está vinculado directamente por la historia, es casi que se podría decir como que es una película intermedia entre la primera película, entre ALIEN el octavo pasajero y Aliens, la segunda de, 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 de las dos primeras de, de toda la saga cinematográfica así que también es canon, así que se puede tomar como, como una película más. El ultima, la última parrita que les dejo, hay un, una escena muy en particular que es eh, creo que si no recuerdo mal es en el episodio 9 es en el episodio 1 porque se, se divide en episodios en capítulos, en el capítulo 9 nos toca eh, eh, Entrar, en, digamos, en un, una persona que nos comenta, eh, nos relata un suceso que tiene que ver con la historia, que es una joya total y un regalo total y absoluto para los fans de la primera Alien. No voy a decir más nada, está en el capítulo 9, cuando lo jueguen se van a dar cuenta, pero van a ver que eh, casi diría que por eso vale muchísimo la pena, solamente por ese pequeño capítulo de todo, de todo el juego. Así que bueno, ahí está mi recomendación de videojuegos de esta semana, eh, Alien Isolation. Como dije, para PC, Xbox 360, Xbox One, eh, las consolas ahora de nueva generación que están, obviamente también están incluidas, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC, creo que lo dije. Así que eso sería todo por, eh, por mi parte esta semana. Eh, pasamos ya a la sección, antes de entrar al tema principal, pasamos a la sección de cómics de, de Guille. Eh, así que eh, eh, adelante señor es todo suyo eh, el programa continúe usted con, con su sección eh, que creo que nos vas a hablar de creo que nos vas a hablar de, ¿de Batman puede ser qué so Batman <laughs> qué so Batman eh, a, arranco yo porque so, no, no no ya eh, no te desplazó Mati esta semana ya no <risa> <risa> eh, bueno arranca igual el plemo Sí, Arrancamos con... Sí, arrancamos... Hoy, hoy les traigo eh, un, un trabajito eh, bastante especial eh, Yo creería que de esto ha salido una, una película animada Así que imagino que mucho del público eh, Debe estar eh, sobre aviso enterado que ha salido eh, Cobró cierta notoriedad dentro del universo DC. Eh, toda esta parte, toda esta saga, esta, esta vuelta de tuerca que, que le han dado a, a la historia tradicional de, de, de nuestros personajes eh, queridos o no queridos, eh, como dijo eh, el señor Serrat, contra gustos, no hay disputas. Eh, les voy a hablar de... Batman el caballero de la venganza Pero Pero, pero, pero eh, Nada, les tengo que comentar que esto es Solamente un pasaje que está Dentro eh, De todo lo que fue el arco Argumental de Flashpoint eh, Como dije antes hay una Película que habla de eh, O sea que relata digamos Todos los sucesos que, que Acontecen en este arco eh, Y bueno y esta Este cómic en particular nada lo, lo elegí porque eh, el arte está, eh, está bastante bien eh, el guión está dentro, o sea el arco argumental había sido bastante famoso entonces bueno este pasaje no, no defrauda eh, casi como que eh, he encontrado digamos un poco de aire digamos en esta obra por eso la traigo eh, la traigo al, a la sección, eh, a, la, a la recomendación, eh, para eh, que ponerlos en, en tema. Eh, yo tengo una edición que he conseguido de eh, ESC Ediciones. Eh, recuerdo que la conseguí en algún salón bastante baratijo de, de la ciudad. Eh, no, no lo compré, digamos, a, a su precio. Eh, de, de mercado, digamos, lo, lo, he, lo he conseguido eh, ya usado, pero en muy buenas condiciones. Para que tengan más o menos una idea, este, este pasaje del que les vengo a hablar eh, trae alrededor de unos cuatro o cinco issues. Es como un librito bastante eh, grueso, tendrá unas 40 páginas, quizás un poquito más. Eh, el arte está a cargo del señor Eduardo Rizzo y el guión está a cargo del señor eh, Brian Azarelo. La gente que es de Rosario, bueno, eh, casi que los conoce en persona a estos dos, eh, una dupla que, que, bueno, que ha, ha sabido resaltar eh, porque trabajan juntos, digamos, eh, ya hace un montón de tiempo. Han dado vida a, a muchas obras eh, que, bueno, que lamentablemente quedarán bajo el, el ala de DC, pero son, son dignas eh, de, de tener series o algún otro tipo de repercusión, como lo es Cien Balas, como lo es, eh, Balas, eh, como lo es eh, algún que otro título también de, de Batman que tengo por ahí. Eh, y bueno, para más o menos ponerlos en tema, les tengo que espolear un poquito de, de Flashpoint. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué les voy a espolear? Eh, porque si no, no se va a entender. Pero bueno, básicamente, para redondearlo sin que puedan descifrar mucho, eh, hay un conflicto temporal con un personaje que lamentablemente está nombrado en el arco argumental, que sería Flash. <laughs> eh, y bueno, y hay eh, algunas alteraciones en lo que respecta a eh, sus compañeros. Por ejemplo, en el caso de Batman, ya no sería Bruce Wayne el que tiene el portador del traje, sino que sería su padre. Y eh, toda esta obra relata sucesos bastante macabros eh, y algunos cambios de roles. Eh, ya que este Batman o nuevo Batman eh, que digamos, lo interpreta a su padre, eh, el señor Thomas Wayne, tiene que lidiar eh, con eh, personajes que eh, son muy similares digamos, a lo que es el entorno de Batman, pero que están encarnados en, en otros eh, personajes, eh, si se quiere. Hay ahí también mucho, mucho cambio de rol, como para que tengan una idea, por ejemplo, eh, en algún momento este Batman contacta al pingüino, pero en vez de ser nuestro eh, conocido villano, eh, simplemente es el dueño de un casino. Entonces, bueno, nada, por, como para que se den una idea de, de la trama, hay mucho rol eh, intercambiado. Tiene un desenlace bastante macabro, eh, toca temas bastante adultos, al igual que la serie, eh, toda esta serie de Flashpoint y también lo que se pudo ver eh, en la película animada, tiene así como un tinte bastante serio, creo que a gusto personal es lo que más me llama la atención entre esta y la otra compañía. Así que bueno, por ahí va... Eh, la recomendación de este, de este programa, eh, ¿qué decirle de la dupla? Bueno, nada, eh, yo creo que eh, el arte de, de Eduardo Rizo ha sido varias veces premiado, eh, por eso no, no tengo mucho de qué hablar. Eh, es un artista que sabe eh, contar muchísimo con las imágenes. Eh, y bueno, y su par eh, Azarelo ha sabido acompañarlo, a veces bien y a veces no tanto, eh, pero bueno, es como indiscutible eh, toda su carrera, sobre todo por los eh, éxitos o lo que han podido resaltar eh, adentro de la industria. Así que bueno, súper recomendable. Eh, este pasaje eh, intermedio digamos dentro de lo que es la, la, la historia de flash de flashpoint vayan a ver la película si se quieren digamos eh, dar como una como un panorama mucho más rápido pueden ver la película y después eh, ver quizás lo que conlleva el arco argumental más en detalle en lo que fue toda su presentación desde, desde el cómic y nada. Eh, súper, súper recomendable. Muy bien. Eh, sí, eh, si bien tengo entendido, yo he leído poco, pero eh, el, el, entiendo más o menos que la paradoja de, de Flashpoint eh, deriva después en el, en el universo de los cómics y obviamente después llevado a, a la animación de, de, de Warner, deriva en una especie de o un similar al, al, al What If de Marvel, digamos, que son historias que se desarrollan como de manera distinta, como si los sucesos, digamos, que le dan origen o las motivaciones que mueven a los personajes fueran distintas, como si las cosas hubiesen transcurrido de otra manera, ¿no? Una suerte de, de, de universos paralelos, por así decirlo, ¿no? Más con... Eh, claro, yo... Yo lo relacionaría más eh, con... Eh, justo relacionándolo con el tema de, de hoy, eh, días eh, pasados, eh, ¿cómo es? Días, días del futuro pasado. Futuro, días del futuro pasado. Eh, lo, lo acomodaría más en ese rango sí. que en el otro, Ajá. porque el what if es como, eh, ¿qué pasaría si claro. eh, y te hacen una mezcolanza bárbara y acá es como una cuestión temporal? Uh -huh. digamos lo otro lo veo como más azaroso es como más están todos los universos mezclados sí, acá sí, es sí, como sí. el mismo coso con algunos cambios tiene más cohesión eh, y bueno por eso te digo lo, lo exacto, está más controlado claro. digamos. en Watif está hiper descontrolado cualquiera claro. tiene cualquier cosa y bueno. sí, claro sí, se sí. basa en el supuesto es menos, qué pasaría es menos, si... es menos consistente a lo mejor Uh -huh. eh, la, las historias. O sea, es, es eh, sí, o sea, está, está bien rumbeado, pero es como más descontrol eh, el What If que, uh -huh. que esto, que me parece, ya te digo, más parecido a, a, a lo que fue, digamos, día de, del futuro pasado. Muy bien. Bueno, ahí está la, la recomendación de, de cómics eh, de Guille de, de esta semana. Eh, y bueno, si les parece, ya podríamos ir pasando al tema principal, ya al tema del programa, al que le vamos a dedicar el, el programa de esta semana, que es eh, X-Men, la serie animada. Eh, ya hablamos un poquito en el especial que hicimos de... Bueno, un poquito no, hablamos bastante. Eh, pero bueno, hay algunas cositas más que se pueden matizar y que se pueden agregar. Eh, de, de esta serie animada de televisión, yo les voy a dar una, voy a dar unos datitos así rapiditos y ya enseguida pasamos... Eh, Pasamos ya a, a, a analizar o a recordar o a comentar las impresiones que tenemos de la serie, o lo que recordamos. Eh, X-Men, en este caso, es una serie eh, que empezó en el año 92. En ese momento, eh, bueno, como habíamos dicho en el especial de Foot Kids, eh, empezó, digamos, un poco por la, por la unión o la cooperación que tenían comercial con, con la empresa Saban Entertainment, con la Platita Platita. Eh, y bueno, Fox produce una, una serie de. y con acuerdos con obviamente con, con, con Marvel, produce una, una serie de acuerdos que derivan en series animadas de, de, en ese momento las propiedades intelectuales más poderosas de, de, de los cómics de, de Marvel, y entre ellos obviamente está X-Men. Eh, que bien, se podría decir que por esos años, justamente al principio de los 90. Eh, todo lo que tuvo que ver con la creación de la serie o con los arcos argumentales, independientemente de que toma elementos de, de, de cómics publicados en la década de los 80, se centra mucho de lo que se dio también eh, hasta ese entonces, en los principios de los 90, y digamos que encara básicamente eh, la idea de eh, lo que había sido el relanzamiento de la serie de X-Men de, de la mano de, de Jim Lee y de Chris Claremont, esta especie de, de, de relanzar los X-Men con algunos personajes nuevos que se crearon para la ocasión eh, y unos rediseños que se crearon a partir de, de esa misma ocasión. Y vamos a decir que la serie animada tuvo que eh, elegir, digamos, un plantel. No se podía poner a todos los X-Men que en ese momento estaban en las publicaciones más importantes de X-Men. Así que digamos que para la hora de, crear, de, de, de elegir eh, qué personajes serían los que estarían en la serie de televisión, se tomó básicamente la mayoría del de, eh, equipo azul. En su momento, en los cómics, en, es, en ese momento en particular en el lanzamiento, se crearon dos equipos de, eh, de, de X-Men, digamos. Uno sería el equipo azul y el otro sería el equipo dorado, que a su vez lo que tendrían es dos publicaciones por separado. Una seguiría la serie de X-Men con el equipo azul, eh, en este caso, in, conformado por Wolverine, Cíclope. Eh, Jubilee, Gambit, Bestia. y Psylocke, si mal no recuerdo. Eh, y el equipo dorado, que obviamente este equipo azul lo, lo lidera eh, Cíclope. Y el equipo dorado que lo lideraría Tormenta, la otra mítica líder de los X-Men. Eh, el equipo dorado lo lideraría, como dije. Tormenta. Eh, estaría Jean Grey, Colossus. Ángel eh, o Arcángel, en realidad, en ese momento. Eh, y Iceman. Ese serían, digamos. Los dos equipos que se dividieron en dos series de cómics. Una sería X-Men. Y la otra seguiría en Uncanny X-Men. Básicamente, de ahí la mayoría de los personajes para la serie de televisión. se toman del equipo azul. Básicamente. Y otros no están. Porque, bueno, se tenía que elegir y no se podía. Incluir al plantel completo. Pero bueno. Básicamente. Eh, con ese. con ese equipo ya conformado. Y con esa idea arranca la serie. Eh, contándonos bueno, las, las aventuras de este equipo proscripto de mutantes. De hecho, cuando arranca la serie ya se da a entender que el equipo está conformado desde hace mucho tiempo y se utiliza un personaje que era relativamente nuevo en los cómics, que es eh, Jubilation eh, Lee, que es una, eh, es una mutante muy jovencita, una adolescente, que se une a los X-Men eh, por cuestiones, digamos, eh, del destino. Que la, la llevan a, a, a conocer a, a, a los hombres X. Y en una situación de, de conflicto. Eh, ellos la rescatan. Y desde ahí decide. Se, se une al equipo. Y digamos que es la, la puerta para entrar a conocer a estos, a estos X-Men en ese gran, gran capítulo eh, inicial, capítulo doble, que se llamó La Noche de los Sentinelas, donde narra justamente eh, como Jubilation Lee. Eh, conoce a los X-Men eh, por digamos un inconveniente con los, con los míticos cazadores de mutantes conocidos como los Sentinela. La serie animada tiene mucho, muchos capítulos. Muchos eh, a ver, eh, tiene mu muchos aciertos a la hora de adaptar el cómic. De hecho, esta serie, para mí, eh, y la de Spider-Man, como lo dijimos en su momento, pero en especial esta, es la que es más parecida a su obra original. Valga la aclaración, como lo aclaramos en su momento también, que eh, todavía no existía el universo de películas, así que la única referencia para poder obtener, eh, eh, para poder hacer adaptaciones era su, su formato original, o sea, los cómics. Eh, eh, no como ahora que todo lo que se utiliza como referencia para crear nuevas producciones está basado en el universo cinematográfico y no en el cómic. Eh, así que bueno. X-Men es, para mí y va a ser siempre, la mejor serie de, de dibujos animados adaptada de un cómic o de un cómic. Y más que nada de un cómic de superhéroes. Porque hay otras adaptaciones de cómics que no son del género de superhéroes que son muy buenas también. Muy pocas, contado con los de las manos, pero existen. Eh, pero bueno, esta es. Eh, eh, tiene, ese, tiene ese mérito tan especial por el hecho de que. Eh, a ver, fueron. Cinco temporadas, son más de 70 episodios eh, y tienen a su vez un, un los X-Men para ese entonces, para principios de los 90, tenían un bagaje atrás de historia y de personajes abismal, gigantescos. O sea, los X-Men de, 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 de la mayor, muchos de los personajes que existen en el universo Marvel, muchos, 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 muchos de ellos han nacido de las páginas de X-Men. Porque no nos olvidemos que X-Men arranca en 1963. Así que tiene, tenía mucha historia, tenía muchos personajes, tenía muchas situaciones y esta serie logra adaptar muchísimo de, de, de lo, o por lo menos de, lo, de los momentos más icónicos que tienen que ver con, con, con los X-Men, con los mutantes de Marvel. Eh, y bueno, como mención, voy a decir una cosita muy rápida, sin más, este, esta serie tuvo muchísimo éxito eh, gracias, si se quiere, al fracaso de un piloto que se llamó Pride of the X-Men que fue un, un capítulo piloto que se creó en, 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 a principios de los 90 también para eh, tratar de, eh, de ganar inversores y ver si se podía llevar eh, esa serie a la, a la televisión, que digamos se encaraba la serie con los personajes ya de fines de los 80 se podría decir, casi principios de los 90 pero era un equipo distinto en su conformación y bueno, por suerte ese, ese, esa idea no, no prosperó y unos años después daría eh, daría pie a que iniciara realmente esta, eh, y que como dije, bueno, duró cinco temporadas, la última se podría hacer que en las más floquitas, pero eh, las primeras tres son muy buenas. Hay cosas muy muy buenas eh, para los amantes de, de, del cómic de los X-Men. Que venían siguiendo los X-Men desde los 80 o antes. Hasta hasta ese momento, ¿no? Hasta, hasta los 90. Y como para un servidor. Fue la puerta de entrada al universo de, de X-Men y el universo de los cómics conocer la serie animada que se empezó a emitir en Fox Kids. Y bueno, desde entonces nacería, bueno, para mí, eh, un, un, una afición que, que hasta el día de hoy no termina ni va a terminar nunca y por la que, digamos, siento muchísimo amor y muchísimo cariño, que, que, son, que son los X-Men. Así que bueno, eh, Guille, ¿querés comentarnos algo que recuerdes que tengas ganas de, de, de escenas de la serie de de X-Men de serie animada? Sí, bueno, básicamente yo creo que eh, los primeros contactos que tuve eh, fue a través de, eh, que recuerdo de X-Men, fue a través de eh, El juego, el famosísimo juego de, de Konami, de X-Men, no. eh, el cual, bueno, cuando yo era muy chico, nada, me tocó verlo, eh, pero... Nada, reconocía a algún que otro personaje de, de ver eso y de, y de haber espiado así algún episodio al azar, pero como que no entendía mucho. Y en la medida que fui eh, viendo la serie, me pude ir documentando y eh, descartando quizás algunos errores que tenía el, el videojuego. Eh, y bueno, nada, me acuerdo, por ejemplo, en su momento, eh, Tenía un álbum de figuritas... Que había salido de... de la serie animada de, de Fox... Sí, que, que nada... Que, que siempre siempre me han ayudado... ¿no? Lo, lo he comentado en otros... En otros programas... Yo, que yo, yo lo tuve también... A... De Panini era... Yo lo tuve también... Exactamente... De Panini... Eh, que me han ayudado muchísimo a... A nada... A tener como un panorama mucho más claro... Inclusive... Eh, primero... Que... Eh, eh, primero que nada porque en ese momento yo no consumía eh, cómics, eh, no, no al menos de, de Marvel, Tenía, me habían llegado, me habían comprado algunas cositas de DC y algunas cositas nacionales, pero, pero creo que lo, lo de Marvel fue lo último que, que, que me, me llevó a interesar, pero bueno, eh, creo que, que entré por básicamente por, por esta serie animada eh, a los cómics de, eh, de X-Men inclusive. Eh, como lo dijimos eh, eh, recién, yo por ejemplo recopilé algunos latitos que, que, que fui obteniendo con, con el tiempo. Eh, el videojuego que se lanzó en 1992 de Konami ayudó muchísimo a potenciar el éxito de la, de la serie, porque era, eh, como vos dijiste, Fer, antes, eh, en ese momento solamente teníamos la televisión. Y o las salas de videojuegos para informarnos de las cosas. Entonces, sí. eh, tener la serie por un lado en casa y, y en los videojuegos eh, la referencia ayudaba muchísimo, pero muchísimo. Hoy en día creo que está todo al alcance de la mano, pero sí, sí. Eh, en ese momento uno podía eh, recopilar de aquí y de allá eh, y, y, bueno, y más o menos eh, darse, darse una idea. Eh, te quería comentar lo siguiente. Eh, nosotros antes, eh, yo cuando hablaba de, del pasaje este que les traje de Flashpoint y eh, hacía este paralelismo, digamos, con, con Días del, del Futuro Pasado o Días del Pasado Futuro, no sé cómo, cómo es. Días, eh, del la, días del Futuro Pasado. Eh, bueno, y. Nada, comentar que, por ejemplo, esa historia, eh, sin, sin dar mucho, mucho detalle, eh, fue algo que se introdujo en la serie animada y que después tuvo repercusión en todo lo que es la línea temporal regular de, de Marvel. Se, y bueno, imagínense que esto eh, viene como desde el 1990 y pico, del 95 más o menos, eh, y hasta eh, el día de hoy, ya... Eh, han pasado casi 30 años y eh, todavía sigue influyendo por ahí algunas cuestiones que surgieron eh, mm. en la misma serie, digamos. Entonces, bueno, nada, eh, todo lo que sé de X-Men lo descubrí primero por esta serie, así que yo también eh, la guardo, digamos, con, con muchísimo cariño porque <laughs> me parece que era. Eh, de entre todos los productos creo que lo, lo mencionamos antes, eh, de entre todos los productos eh, no solamente fue uno de los más fieles eh, a su obra original, eh, sino que tenía esto de eh, que quizás trataba al público joven eh, de una manera eh, digamos no, no, nos trataban como con más seriedad uh -huh, ¿sí? eh, los lo, los programas no eran tan ingenuos, los contenidos eran bastante, eh, bastante bien planteados, digamos, era como que eh, no te decoraban todo así como de, de, como si fuera un mero entretenimiento uh -huh. eh, y bueno nada, está estaba muy muy bueno en ese sentido que, que uno se sentaba eh, a, a mirar y, y, y podía absorber digamos un producto que no te trataba como un tonto eh, así que eh, así que bueno nada eh, ¿qué, qué qué más puedo a agregar sí. eh, a, a esta serie que bueno hasta inclusive el día de hoy ya me, como sabrán en las secciones casi siempre traigo algún que otro arco argumental nuevo sí. eh, Creo que que, que, bueno, que que me mantiene hasta hasta el día de hoy eh, pendiente quizás de, de qué es lo que pasa con, con este grupo de, de mutantes. Sí, en eh, 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 lo que decís vos de que eh, todo lo que tenía que ver con las historias y con lo que se planteaba, más allá de querer dejar obviamente un mensaje como siempre, como siempre fue X-Men, porque X-Men siempre trató eh, sobre la discriminación, sobre las minorías, sobre la crueldad. Eh, y sobre todas las cosas que como seres humanos eh, eh, repudiamos cuando hablamos de verdadera discriminación, eh, de verdadero maltrato hacia las minorías. X-Men siempre fue, se podría decir que siempre fue la serie, es a lo mejor el cómic, eh, que con más sensibilidad eh, ha tratado el tema de, 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 esta, de esta característica tan lamentable de, de, de las, de las sociedades, ¿no? De la sociedad, de la raza humana. Eh, y creo que, eh, al, cuando que al volcarlo, más allá de que lo hacíamos en un ámbito de superhéroes, en un ámbito colorido, en un ámbito muy de cómica americano, eh, creo que siempre estaba el trasfondo y ese mensaje verdaderamente serio, verdaderamente adulto, que se le intentaba inculcar a, a, los, a los chicos y a los jóvenes que veían la serie, pero no tomándolo como decís vos, no tomando a los chicos por tontos o no subestimando digamos su capacidad para comprender verdaderamente la seriedad de los temas que se trataban independientemente del contexto eh, a lo mejor de ficción o, de, o, o, o de, de género de superhéroe que está en la que digamos de la, en la que está, a la que está pertenecía no eh, así que sí creo que en eso estoy absolutamente de acuerdo eso creo que es una de las cosas que que más eh, que más destacan de, de, de todo lo que tiene que ver con, con los guiones y con las historias que se presentaban eh, en la serie de X-Men. Muy bien, obviamente, trasladada eh, de, de cómo se contaban y de cómo se. De, de cómo se hacían en el cómic, ¿no? Mati, ¿querés contarnos algo vos? Bueno, eh, sí, yo, el, la verdad que la, la serie, esta serie animada, es como que como la, la, la mayoría es la puerta. Para el mundo para el mundo mutante mundo, o sea, uno se hizo conocido digamos, de, de esto y se empezó un poco más a ser más fanático de los cómics eh, y sus diferentes adaptaciones como los videojuegos bueno. eh, la cosa que yo creo que cuando era más chico habría visto algo de, de spider-man de, de, de la serie de los 80 de la serie animada y era una especie de un capítulo bueno, como que cruzaba con ellos entonces bueno eso me quedó dando vuelta entonces cuando vi la serie enseguida la relacioné con eso bueno y me enganché, ¿sí? y ya me enganché con el mundo del cómic. Y bueno, hasta el día de hoy sigo, sigo enganchado. Después, eh, obviamente, como, como dicen ustedes, trata temas, digamos, no tanto infantiles, sino algo más adolescente, y con un contenido más maduro. Eso también estaba bueno para, para, para destacar. Y sí, la, la, la verdad que eh, es un clásico, y yo creo que mucha gente lo, lo, lo tiene que haber visto. Eh, o tiene que verlo, ¿sí? no, 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 lo mejor mejor la animación va va a resultar resultar pero pero bueno, eso más y Y que yo yo también también recolectando, digamos, información para, para para este programa. Eh, y hay una serie para el año Y más una menos. una serie de para el año 2011 más o menos. Marvel digamos, X-Men Anime uh -huh. junto con I Iron Man, eh, no me acuerdo si otro más eh, dando vuelta, no me acuerdo bien cuál eran, lo, Había varios. Sí, los Vengadores, una sí. Sí, los Vengadores, creo que era... Bueno, una, hay una de Wolverine. Sí, también hay en el Wolverine. Eh, sí, yo creo que eran, eran varios. Bueno, X-Men Anime está son 12 capítulos, eh, está bien lo, en lo, lo que hay diseño el personaje, está bien logrado, así que sí. bueno, la historia. Lo, lo, lo importante de esta serie es esto. en la, 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 la serie de los 90, ¿sí? las primeras dos temporadas, de ahí X-Men Anime saca su, su, digamos, es como que saca idea de, esa, de, de, de esas dos temporadas. Claro. ¿sí? O sea, la importancia que tiene la serie en sí. Y otra cosa también tiene es eh, el hecho de que eh, gracias a esta, a esta serie eh, de los 90 muchas series de superhéroes empezaron a salir, digamos, es como que también fue una un puntapié inicial para, sí. para un montón de series que, que vinieron siguiendo, bueno, por eso también es, es, es bueno destacar también esa ese logro que tiene la, la serie. Sí, 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 no, no. Y, y, y después hay capítulos que son, están, o sea, me acuerdo yo de capítulos de no sé, por ejemplo, eh, el que aparece, creo que aparece Nightcrawler van apareciendo Colossus, sí, otros personajes. Exactamente. Entonces... Colossus aparece en, en varios episodios. En, en Night, varios, sí, en sí, sí. Nightcrawler sí. también, que eran parte de los X-Men durante esos años, pero que obviamente tuvieron que uh -huh. los pusieron digamos como apariciones especiales. Pero sí, el de Nightcrawler aparece en dos episodios, si mal no recuerdo. Sí. Uno es en el que lo conocen. Eh, uh -huh. en, un, en un monasterio, durante unas vacaciones eh, que se tomaron Rogue eh, Wolverine y Gambit, y, y Colossus aparece en un episodio donde pelean contra, contra Jorgenoth. Colossus es un inmigrante ruso que estaba trabajando en el, en el negocio de la construcción <laughs> utilizando sus poderes mutantes. Eh, sí, ese, ese es uno de los primeros episodios, no, bah, de los primeros. No recuerdo si está en la primera o en la segunda temporada, pero estoy casi seguro que está en la primera. Sí. La primera aparición de Colossus. Sí. Continúa. No, no, no eso y que está. Eran, eran personajes que a mí me, me gustaban mucho, o sea, me gustan los personajes en sí. Bueno, por, por eso me acuerdo mucho esos capítulos. Ahora que decía el tema de la construcción, bueno, eh, me parece que hay un paralelismo ahí con, con un actor de, de Hollywood, pero bueno, eh, eso después lo, 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 lo charlaremos después de, cuando terminemos de, de, de grabar. Y ahora que no, y bueno, ahora que lo decís, creo que el segundo episodio en el que aparece Colossus es en el que se nos introduce a, eh, a Omega Rojo. Creo claro, que es, sí, es, creo está, que es sí, ese, sí. el segundo donde aparece, donde aparece Colossus. Sí. No, bueno, y eh, por eso digo, la serie es por donde la mires y analices, va a encontrar siempre cosas positivas para, para ver y eh, por eso es, es buenísima. Sí, sí, es, es recomendable por ese lado. A ver, eh, más allá de que después X-Men tuvo eh, otras series animadas que vinieron después, eh, pero ya pasado los 2000, por decir una cosa, más allá de las producciones estas de manga que vos decís, eh, perdón, de anime, eh, estuvo X-Men Evolution, que también fue una serie que tuvo bastante éxito. Pero que básicamente sí. X-Men Evolution, si bien toma cosas de X-Men, toma mucho del universo de Ultimate X-Men, que es una serie de cómics como una especie también de, de reinicio o reimaginación de, de las historias de X-Men, pero también toma muchísimo de las películas que ya sabían que habían salido. Y después, bueno, más recientemente la que la mayoría habrán visto, que es Wolverine y los X-Men. Pero a ver, todas esas series pueden estar muy bien. Pero verdaderamente la, la, la más recomendable es esta serie de los 90. Porque adapta un montón de sagas importantes o, o de sucesos importantes del universo de los X-Men y de Marvel, se podría decir. Eh, directamente sacadas eh, eh, del cómic. Como ser, para mí, el mejor ejemplo y la mejor adaptación. O por lo menos la más fiel. La que creo que lo mencioné, si me lo recuerdo, en el especial de Fodkid. Eh, la saga de Fénix Oscura. La saga de Fénix Oscura está hecha. Prácticamente igual como vimos en, esas, en esa serie de, de, de números de, de, del cómico original. Y bueno, lo, de, bueno, lo del asteroide M, que, del cual toma nombre este podcast, toda la historia que, 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 que introduce eh, a los acólitos, a, a Fabián Cortés y a, y a esta, esta empresa que, que tenía Magneto de. De, quitar, de llevarse a los mutantes de, de, de la Tierra a un santuario exclusivamente para mutantes donde pudieran vivir en paz. Bueno, hay un montón. Eh, la serie, bueno, Días del Futuro Pasado, eh, ese famoso cómic cortito de los años 80, que si bien acá se tomó algunas licencias, porque en el cómic original era, era la, la mente de Kitty Pride la que volvía al pasado para, para impedir el asesinato del senador Kelly, en este caso... Eh, le toca a Bishop, otro mutante del, de, del futuro, hacer las veces de, de, digamos, de este viajero en el tiempo, pero básicamente el, argo, el arco argumental es el mismo. Se trata muchísimo a villanos icónicos y a situaciones icónicas de el origen de personajes, como por ejemplo la relación de Rowe eh, con la hermandad de mutantes malvados y, con la, y la misma mística o Mystique, eh, Apocalipsis. El Señor Siniestro y toda su su, su, su eterna obsesión con, con la perfección genética mutante tomando como base a Gene Grey y a Scott Summers bueno, hay muchísimo pero verdaderamente lo, para quien quiera tener una, una apreciación más acertada de cómo de, de estos personajes de, 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 de cómics, la mejor alternativa sin duda es esta serie animada de, de, de los años de los años noventa eh, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosita más. Eh, bueno, más allá de que está en series, en series LAN, está seguro. No me acuerdo si está en, en LA Cartoon, pero creería que sí. Pero bueno, en series LAN está seguro para quien quiera ir a ver. Están todas las temporadas allí. Y bueno, ya entrando a la recta final, si alguno de ustedes quiere comentar alguna cosita extra, adelante, es el momento. No, yo eh, más da, datos así, eh, por ejemplo, curiosos, como, como que, por ejemplo, el personaje de Bestia no iba a participar, pero son cosas uh -huh. muy, muy menores eh, que, que no, no sé si, si su, suman mucho. Eh, pero bueno, nada, eso. Eh, hay, hay algunos cambios ahí de, de argumento, lo que pasa es que no, no quiero espolear. Eh, la, la serie estaba pensada para, para que tenga un trayecto y, eh, y nada, justo lo que vos decías, Fer, eh, complementan con la saga Fénix para que continúe, así que bueno, eh, como que echaron algunos recursos como para que eh, toda la serie animada... Goce de muy buena salud, así que bueno, lo bueno es eso, que lograron eh, que no se, no se corte abruptamente uh -huh. y que sea todo un, un extenso eh, trabajo bien hecho, digamos. Sí, señor. Eh, y muy eh, eh, documental, si se quiere, con, con respecto a la obra. Exactamente, sí. Se me viene a la mente, no sé, sí. proteo. Eh... Eh, todo lo que tiene que ver con el pasado de Gambit eh, con, con, con el, el grupo, bah, con estos grupos de, de, ladrones, de ladrones y asesinos, y asesinos de, 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 ¿Mm? o, o, originarios de, de Nueva Orleans y de todo lo que es la comunidad francesa. Bueno, hay se le vienen muchísimas cosas a la cabeza que, que están fuertemente basadas en, en los cómics y que realmente no tienen desperdicio. Tienen que ir y tienen que verla. Si quieren conocer a los X-Men de verdad eh, si hasta ahora lo único que han visto de los X-Men son las series animadas, estas que mencionamos eh, más recientes, o incluso las pelis, pero si quieren conocer más de cerca cómo, cómo, cómo son los, los verdaderos X-Men, vayan a la serie. Sí, a la serie no solamente los X-Men, sino también eh, los villanos, ¿sí? también. porque tiene villanos sí. fuertes, ¿sí? porque hay, hay está siniestra, un montón de cosas, entonces eh, ahí van a, se van a dar cuenta y van a conocer muchos villanos y muchas... Muchos personajes que a lo mejor no tienen tanta trascendencia, pero son importantes para el mundo mutante. Y bueno, la verdad sí. que la serie es, es muy buena para ver y por eso, para recaudar información de, de otros mutantes, de otros personajes, es, es, es por eso sí, sí, es, es muy, ideal. Es, es muy, ideal. muy rica y a pesar de que ha sido sí. muy extenso y que realmente se han acaparado un montón de personajes en un montón de historias, aún así se han quedado cortos, que es lógico. Eh, pero digamos que, uh -huh. eh, que es muy satisfactorio todo lo que tiene que ver con la serie de X-Men y todo lo que nos presenta a la hora de conocer el universo mutante y el universo Marvel también, porque hay cada tanto hay referencias a, a, otras, a otros cómics de Marvel, pero bueno, básicamente eh, es, es, es sobre X-Men, sobre los verdaderos X-Men. Así que bueno eh, Ya podemos ir eh, Ya podemos ir cerrando ya nos extendimos un poquito, pero bueno, era, era lógico porque de X-Men había muchísimo para hablar y nos quedaría muchísimo, pero sin duda lo que más nos interesaba era dar un, un pequeño recorrido y más que nada recomendar que vean esta serie quien no la conoce, por favor, porque es verdaderamente, verdaderamente importante. Así que bueno, por nuestra parte nos despedimos ya, hasta la semana próxima, les agradecemos como siempre que hayan llegado hasta acá, que nos hayan escuchado, estamos... Como siempre, ansiosos de conocer todas sus opiniones. Son para mejorar. Siempre son bienvenidas en iBox, en mi Cloud, en las redes sociales. Y bueno, ya eh, nos escucharemos la semana próxima con, con otro programa de Asteroid M Podcast. Nos despedimos. Hasta luego. Chau, chau. Bye.